Fiesta de Nuestra Señora la Virgen de Altagracia. Del Evangelio según San Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38. En el sexto mes Dios envió el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre llamado José, de la descendencia de David. El nombre de la virgen era María. El ángel entró a donde ella estaba y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se sorprendió al oír estas palabras y reflexionaba qué significaba aquel saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha mirado favorablemente. Concebirás y darás a luz un hijo, al que le pondrás el nombre de Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará para siempre sobre la casa de Jacob, y su reino no tendrá fin». María preguntó al ángel: «¿Cómo será esto? Porque yo no tengo relaciones con ningún hombre». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el consagrado que nazca de ti será llamado Hijo de Dios. Mira, tu pariente Isabel, tenida por estéril, concibió un hijo y ya está en el sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios». María respondió: «Aquí está la servidora del Señor, que se haga en mí lo que tú dices». Entonces el ángel se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Lucas se esfuerza por narrar un origen nada común para el gran personaje de su obra, Jesús, pero no se queda en lo ficticio y extraordinario, todo lo contrario. En primer lugar, para él es muy importante establecer unas coordenadas histórico-temporales. Ya había dicho que se trataba del tiempo del rey Herodes y que lo que ahora viene sucedió a los 6 meses de la concepción de Isabel, y una coordenada espacial, Nazaret, no el lugar más importante para el judaísmo centralista de Jerusalén, sino lo absolutamente contrario y distinto al centro, la periferia. Esa es la coordenada espacial que ha elegido Dios para la encarnación y que Lucas tiene especial cuidado en advertirlo en su hilo narrativo. A diferencia de Isabel, María es una muchacha joven en edad de casarse. Incluso ya está comprometida con José. Se halla en un periodo jurídico conocido como el desposorio. Los padres de María y de José ya han arreglado todo para que sus hijos sean marido y mujer. Pero por ahora cada uno vive en su casa, guardándose, eso sí, mutua fidelidad. He ahí el porqué de la preocupación de María cuando el ángel le dice que el Señor la escoge para ser la madre del Hijo de Dios. ¿Cómo sucederá eso si no convivo con un hombre? Y otro elemento que Lucas subraya para decir de una vez que después de Jesús no hay que esperar a ningún otro Mesías es su conexión con la línea davídica. Primero, porque José, el futuro padre de Jesús, pertenece a la descendencia de David, y segundo, porque Dios le dará el trono de David, su rey, y su reino no tendrá fin. María no duda como Zacarías, pero pregunta cómo sucederá, dado que ella es virgen y aunque está comprometida en matrimonio con José, aún no viven juntos. Y ante la revelación que el Espíritu Santo descenderá sobre ti, le explica el ángel, muestra su total dependencia y entrega llamándose a sí misma servidora del Señor. María es pues la mujer llena de gracia. Hoy en la República Dominicana celebramos a la Virgen de Altagracia para recordarnos que el Señor la llenó de gracias. Y si María fue así favorecida, eso nos recuerda también a nosotros que el Señor nos ha llenado de bendiciones, como lo expresa San Pablo. Que el Señor los bendiga. Que viva la Virgen de la
la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.